parte del cuestionario. Bien, yo en primer lugar querría decirle, señor Mulet, que estoy bien a su pregunta, porque sí que me parece que toca contestar a todos y cada uno de los que planteen preguntas en la medida de las posibilidades que yo tenga de contestar. En segundo lugar, usted no ha escuchado quejas porque seguramente se ha informado que yo soy de Elche. Si ustedes me hubieran convocado en pleno Patrimonio de la Humanidad, que es el Misteri d'Elx, que hace una representación el 14 y 15 de agosto, probablemente me hubiera escuchado quejarme y mucho, más que nada porque también soy concejala de Turismo y, como usted entenderá, un Patrimonio de la Humanidad como el Misteri d'Elx hay que promocionarlo y mucho, y les invito a todos ustedes a que disfruten si no han tenido a bien a ir. Sin lugar a dudas podrán estar allí, disfrutar de este gran patrimonio. La diferencia es que Mónica Oltra es de Valencia y además es fallera mayor de su falla, y yo soy de Elche. El territorio valenciano es un poco más largo, entonces a mí no me causa ninguna distorsión, pero por ejemplo sí que me causa al menos curiosidad saber cómo la comunicación que ustedes han hecho ha ido a una institución, a las Cortes Valencianas, en vez de comunicarla a la sede de los partidos políticos, porque entiendo que ustedes deberían enmendar esta cuestión. Tienen las calles, direcciones de los partidos políticos, y les rogaría que, para no tener esa confusión que ha sido muy sistemática en los últimos tiempos de institución y partido, las comunicaciones a los cargos que vienen a nivel orgánico no las envíen a las instituciones, si es que son representantes de instituciones, sino en las respectivas sedes de los partidos. Yo he podido seguir la comparecencia de la señora Oltra con mucha atención y entiendo que ha resuelto muchísimas de sus dudas. Bueno, oiga, yo casi que le voy a aceptar la invitación de lo de Elche. Y también le voy a decir una cosa, como esto no termina aquí y yo no descarto que haya que volver a convocarles a alguno de ustedes o a otro, la pido por favor una cosa. Si recibe una petición de comparecencia el 14 o el 15 de agosto, haga usted el favor de llamar inmediatamente o solicitar por escrito que se la cambiemos, que se la cambiaremos inmediatamente, tal como habríamos hecho, sin duda, hubiera hecho la señora presidenta, no me cabe la menor duda, con la señora Oltra, pero no lo ha solicitado. Respecto a esta aclaración que nos ha hecho usted y que también ha hecho la señora Oltra, ya, yo ahí no tengo nada que decir. Yo solicito a la presidencia de la comisión que les convoque a ustedes. Y hasta ahí, pues digamos que luego, ¿cómo se realice la citación? Pues yo entiendo que se realiza de la forma más fácil o que fehacientemente se puede constatar. No, que sepa usted que aquí ha habido los servicios de la Cámara, que son los que lo realizan, a veces han tenido que hacer auténticas investigaciones como Hércules Poirot para adivinar a dónde se tendría que dirigir la comunicación. En el caso de ustedes, como en el nuestro, hay un hecho cierto, y es que usted sigue siendo la misma Mireia Moya que ocupa un cargo en el partido. Si hay certeza de que se la localiza en un sitio, yo creo que eso no la debe molestar, pero en cualquier caso no es asunto nuestro, y lo que sí la digo es que se hace con absoluto respeto y conociendo muy bien la diferencia que hay entre el partido, la institución, y algo que vamos a entrar ya en materia, y el grupo parlamentario. Y si le parece, empezamos por ahí. Porque usted, también igual que la señora Oltra, desde el año 2007 formó parte de un grupo parlamentario. Cierto, sí, ¿verdad? Cierto. Bien, que no se denominaba Compromís. No. Cierto. Bien, nadie está diciendo lo contrario. Pero sí estaban ustedes, y la señora Oltra sí era la portavoz del grupo parlamentario. Bien, cuando se produce esa escisión que a ustedes las expulsa Izquierda Unida, etcétera, es un momento histórico, si me permite hacer expresarlo así, es un momento histórico distinto. Ahí ya se constituyen en esto que se llama Compromís, etcétera, etcétera. Y ahí pueden tener ustedes ya responsabilidades como partido, como grupo y como institución, si están en una institución. En aquel entonces probablemente solo se les podría reclamar como grupo, no se les podría reclamar como coalición de Compromís, porque no existía, y si no estaban en ninguna otra institución, tampoco como cargo público. Pero sí se les podía reclamar como grupo que justificasen ustedes el dinero que recibía el grupo. Creo que hasta ahí nos vamos entendiendo. Ahora le voy a hacer la pregunta. Ese grupo del que usted formaba parte, y que no era un grupo
muy extenso, eran cuatro, es decir, que se conocían bien unos a otros. Ese grupo es el que recibe unas subvenciones a las que yo he hecho referencia en la intervención de la señora Oltra, recibe unas subvenciones desde el año 2007. Sí. Bien, y esas subvenciones desde el año 2007 no se justifican suficientemente. Yo no sé si usted, y está en su derecho, nos puede decir, oiga, yo no era portavoz, por lo tanto no tenía responsabilidad en el grupo, y olvídense de eso y vayamos a la época en que yo tengo responsabilidades. No obstante, para recordárselo a usted, desde el año 2007 se están produciendo pues entregas al grupo parlamentario para su funcionamiento, a ver si encuentro exactamente el cuadro. En el año 2007 quedan sin fiscalizar del grupo, repito, para que usted no se sienta molesta, si no se tiene que sentir, 238.000 euros, del 2008 454.000, del 9, 10 y 11 935.000, del 12 420.000, y fíjese, le estoy dando también cifras redondas, no le estoy hablando exactamente de las cantidades, 2013 700.000 y 2014 330.000. Esto suma cerca de 3 millones, el entorno de 3 millones de euros, que según el Tribunal de Cuentas no han sido justificados fehacientemente. No le estoy diciendo por compromiso, le estoy diciendo por el grupo al que usted pertenecía. ¿Quiere usted dar alguna explicación sobre estas cantidades o dejamos el asunto en que es la señora Oltra como portavoz la que podía darlas y no las dio? Preferiría que me dijeran qué informe del Tribunal de Cuentas concretamente dice eso y qué literalidad dice el Tribunal de Cuentas respecto a eso. Exactamente le voy a decir. 2007, la cantidad exacta. 238.000. No, las cantidades. Usted ha dicho que solo dice el Tribunal de Cuentas y me gustaría saber en qué informe del Tribunal de Cuentas se lo voy qué a año y cuál es la literalidad del Tribunal de Cuentas. Si me permite y no nos interrumpamos, se lo digo. 2009, 10 y 11, página del informe del Tribunal de Cuentas, 110. Uh-huh. 2012, página 53. 2013, página 54. Uh-huh. Y 2014, página 57 del informe. Por lo tanto, esto que no voy a volver a hacer, porque usted tiene asesores que lo pueden buscar, se lo hago para que facilitarle la respuesta. No nos lo inventamos nosotros, esto es informe del Tribunal de Cuentas, repito. ¿Puede usted ampararse en que esto eran cosas del grupo y que usted no era la portavoz del grupo? Dígame lo que le parezca oportuno. Cuando pueda contestar, sabrá si me amparo. Ahora no. Puede contestar. Ahora es cuando puedo contestar y, como usted sabe, porque también en el informe del Tribunal de Cuentas de su formación política, el artículo 14 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos da la potestad a los reglamentos de las cámaras y a las normativas autonómicas a la subvención de los grupos parlamentarios autonómicos a hacer la fiscalización que ponga en su respectiva normativa. En nuestro caso, la fiscalización de las cuentas está hecha y está hecha como la normativa que nos obligaba, que era entregar esa fiscalización a la mesa de las Cortes, y de hecho tienen ustedes compañeros sentados aquí que conocían, porque eran miembros de la mesa de las Cortes, perfectamente el procedimiento a seguir. El grupo parlamentario entrega las fiscalizaciones de sus cuentas de en qué gasta los conceptos, además que están muy delimitados porque vienen conceptualmente asignados a gastos de personal, gastos de funcionamiento, etcétera, entrega esa justificación a la mesa de las Cortes y, por lo tanto, ustedes lo saben y, además, son ustedes mismos en que indican al propio Tribunal de Cuentas que, según informa la formación en la memoria de las cuentas anuales, los grupos parlamentarios no se consolidan las cuentas que se presentan de acuerdo al artículo 14, cuarto de la Ley Orgánica 3/2015 del 30 de marzo. Entiendo que sus alegaciones al Tribunal de Cuentas pues son las que valen en esta contestación. No, porque estamos hablando de año 2007 y usted se ha referido... La ley perdone, anterior no, es exactamente no, igual señor, en este sentido. No nos vamos a interrumpir, si le parece bien. Uh-huh. Y si no, entramos en otro tipo de debate. Yo le agradecería que no nos interrumpiéramos. Durante todos estos años han estado ustedes recibiendo petición por parte del Tribunal de Cuentas para que justificasen esto. No, eso que usted dice no es una petición que nos hacen a nosotros. Porque seguramente usted está hablando de algún informe que va a otra formación política y no a nosotros. Los grupos parlamentarios, la asignación que recibimos los cuatro diputados que formamos parte de 2007 al 2011, no de los siete, porque como ya le ha explicado bien la señora Oltra, hubo una división, los cuatro diputados, entregaba a una cuenta de grupo parlamentario, las Cortes Valencianas, esa asignación económica,
con delimitación, que lo dice claramente la Mesa de las Cortes, para trabajadores, para gastos de funcionamiento, etcétera, y nosotros, como tiene la normativa de las Cortes Valencianas, justificábamos a las mismas Cortes Valencianas los gastos de esos recursos públicos. Que además, vuelvo a insistir, están claramente identificados a qué deben ir destinados. No ponen ningún caso a sobres ni a gastos de defensa de imputados por corrupción, que es lo que parece que es lo que gastaba el Grupo Parlamentario Popular, incluso actualmente con la asignación que reciben de las Cortes Valencianas. Ya le dije a su compañera, y se lo repito a usted cordialmente, que todas estas acusaciones… Mire, si es que oímos aquí a su compañero… el portavoz del grupo Compromís habitualmente, es siempre la misma retaila, lo tenemos ya amortizado. O sea que, por el bien de todos y para que podamos acabar en tiempo y forma la comisión, omítalo. Si de verdad no nos afecta en absoluto. No, perdóneme. ¿Usted en el año 2007 era Bloc Nacionalista Valencià? ¿Perdón? ¿Usted en el 2007 pertenecía al Bloc Nacionalista Valencià? No. No. ¿Y la señora Oltra? Tampoco. Tampoco. ¿Formaban parte de la coalición que estaba como grupo parlamentario? Nosotros nos presentamos a las elecciones y formamos un grupo parlamentario según la normativa del reglamento de las Cortes, que está tasado como se regula un grupo parlamentario, sí. Y somos diputadas de ese grupo parlamentario. No formamos parte de una formación política que se llama Bloc Nacionalista Valencià. ¿Pero que pertenecía al grupo o no? Había representantes en ese grupo parlamentario que su afiliación política era el Bloc Nacionalista Valenciano. Vale, bien, bien. Pues eso nos lo ha aclarado usted. Pero no qué fácil es. En vez de intentar ver cuántas curvas tiene la pregunta, responder tranquilamente. Bien, yo le he dicho que durante todo este tiempo el Tribunal de Cuentas les ha estado requiriendo al grupo parlamentario del que luego fue portavoz su compañera, las cuentas. Mire, le leo textualmente. La formación política a la que nos estamos refiriendo no ha remitido las citadas cuentas anuales ni el preceptivo informe al que hace mención el artículo 15 de la Ley Orgánica, ni cualquier otra documentación contable sin que haya justificado la causa de la falta de dicho incumplimiento. Esto es del 2007. Así, usted acaba de decir literalmente sí. La formación política. Sí. ¿Ve? No, exactamente, no se dirige espere, al Tribunal de Cuentas, al Grupo Parlamentario, ni a la señora Oltra, ni a mí. Déjeme, usted mismo ha leído la literalidad, dice la formación política. Me deja terminar. Entiendo que ese Tribunal de Cuentas estaba dirigiendo a una formación política que a lo mejor usted puede decirme cuál es, porque no era el Grupo Parlamentario. ¿Va a hacerme usted el favor de dejar terminar? Creo que es importante que usted entienda lo que está leyendo también. Se lo dije a su compañera y se lo digo también cordialmente. Relájese, tranquila. Pero si yo estoy agua, muy tranquila. Necesite, le puedo asegurar entonces, que yo estoy bueno, muy tranquila. Pues entonces haga el favor que las hecho, preguntas, si las hacemos nosotros... Hay compañeros así que me conocen y saben cuando estoy muy tranquila. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Oiga, gracias. Porque con lo tranquila que está no calla. Y solamente le pido que hable cuando yo le pregunte, si es tan amable. Bien. Los cuatro que son expulsados de Izquierda Unida... No somos los cuatro expulsados de Izquierda Unida. Solo fueron de ustedes dos, ¿no? Es que esto creo que hay informaciones, sobre todo porque si ustedes hubieran requerido esa información a Compromís, como han hecho con otras informaciones, que por cierto la lista de proveedores la tienen ustedes porque en la petición que se requirió a Compromís se les ha enviado esa documentación, lo digo porque antes ha dicho que no tienen esa documentación y que nos la iban a requerir, yo creo que deberían leerse la documentación que les hemos enviado, que está en la lista de proveedores, y si hubieran tenido ustedes a bien hablar de cosas que no tienen nada que ver con el objetivo de esta comisión y preguntarnos sobre estas cosas, a lo mejor también en la relación de preguntas incógnitas que ustedes tuvieran, pues podían habernos preguntado qué es Compromís, cuántas formaciones hay, quién es de quién, etcétera, etcétera, porque creo que usted no sé exactamente, y creo que hay gente que viene del Parlamento Valenciano y nos conoce muy bien, que le podía haber informado muchísimo mejor. No somos cuatro personas del mismo partido. Compromís es un poco más complejo. Señora presidenta, yo tengo una paciencia infinita.
infinita, y creo que lo vengo demostrando a lo largo de todas las comparecencias aquí. Ya está bien con que tenga que aguantar los exabruptos del señor portavoz, para que encima, cada vez que intervenga esta señora compareciente, tenga que aguantarlo también. Por lo tanto, no tiene que darnos aquí lección de ningún tipo, y no lo vuelvo a admitir. Por lo tanto, pido su amparo, que se limite a contestar lo que se la pregunta. Muy bien, senadora Andara. Se lo agradezco mucho, señora presidenta. Formule la pregunta. Usted, para terminar con este asunto, ¿me asegura que en el año 2007 presentaron las cuentas en las Cortes Valencianas? Nosotros las cuentas del grupo parlamentario las requería la mesa de las Cortes, su justificación. Y todas las justificaciones se han ido presentando, como han hecho otros grupos parlamentarios, que compañeros suyos le pueden explicar el procedimiento que tenemos en las Cortes Valencianas, que yo creo que usted lo desconoce. A lo mejor aquí funcionan de otra manera, pero las Cortes Valencianas funcionan de la siguiente manera. Perdone, los grupos parlamentarios, momento. Estoy contestando. Sencillo, si usted sencillo, ahora me deja hablar a mí, no, yo le contesto. Con contestarme sí o no. Yo creo que tengo derecho a contestar para que ustedes se sitúen. Las Cortes Valencianas, y es como tenemos que regularnos los que formamos parte de grupos, se abre cuenta de grupo parlamentario. Las Cortes Valencianas ingresan el dinero de gastos de funcionamiento, personal, etcétera. La asignación de grupo parlamentario se llama así. Se ingresa en esa cuenta y esa cuenta tiene unas de diferentes gastos que se llevan justificados en una tabla, se explican a las Cortes Valencianas, a la mesa de las Cortes Valencianas, donde miembros sentados aquí delante han formado parte de la mesa de las Cortes Valencianas. Y si yo no estoy diciendo bien el procedimiento, tienen a bien a usted explicarle un procedimiento diferente. Pero como saben que yo estoy diciendo bien el procedimiento, seguro que no vamos a tener conflicto y nos hemos aclarado ya. No, respóndame sí o no. ¿Presentaron en el 2007 las cuentas tal como requiere el reglamento de las Cortes Valencianas? Las Cortes Valencianas tienen las justificaciones de los grupos parlamentarios. Bueno, vamos a ver, con posterioridad ustedes abrieron una cuenta personal donde se les ingresaba el dinero, y de eso les acusaban también Izquierda Unida en los papeles que nosotros tenemos y que dice el propio Tribunal de Cuentas. ¿Es usted consciente de que abrieron cuando les expulsaron de Izquierda Unida y se constituyeron en esta otra cosa que se constituyeron? ¿Es consciente de que abrieron a nombre suyo, usted, y a nombre de la señora Oltra, ella, pero yo por ella no le voy a preguntar, una cuenta donde les ingresaban el dinero de correspondiente a lo que les tuviera que dar el Parlamento? No. Y no doy crédito, además, porque se lo ha explicado perfectamente mi compañera. Ustedes entiendo que antes de ser senadores, a lo mejor algunos llevan bastante tiempo, pero otros eran nuevos, tendrán sus cuentas personales, ¿es verdad? ¿Verdad? Tendrán sus cuentas personales, y cuando les ha requerido el Senado rellenar pues las diferentes cosas personales suyas, ustedes han puesto su número de cuenta para cobrar la nómina. Nosotras, desde el primer día, igual que entiendo que hacen ustedes, y entiendo que hacen los parlamentarios de todos los parlamentos y del Congreso a los diputados, a la institución le dan su número de cuenta para ingresar su nómina. ¿Cuál es la diferencia? En que la formación que usted menciona, entiendo que pensaba que el procedimiento que deberíamos haber seguido, que no es conforme a ley, es haber dado el número del partido para cobrar las nóminas y luego traspasar ese dinero a los diferentes representantes que tuvieran. Por lo que entiendo que es lo que dice esa formación política. Pero nosotras, cumpliendo la ley y cumpliendo, entiendo que todos los que están aquí presentes la ley, habrán entregado sus números de cuenta para cobrar sus nóminas de la institución. Pues eso es exactamente lo que hicimos. No abrimos un número de cuenta ex profeso, después, tras. Nuestro número de cuenta fue lo que rellenamos junto a los datos personales, por ejemplo, la calle donde vivimos, el mail si teníamos, el teléfono si teníamos, etcétera, etcétera. Y ahí el número de cuenta para recibir las nóminas desde el primer día cobradas en cada una de sus cuentas personales, que es lo que entiendo que hacen ustedes. Por lo tanto, mienten los señores de Izquierda Unida. Vale. Por lo tanto, usted entenderá que si ellos consideran que era un motivo de expulsión, es porque piensan que este procedimiento que yo les he explicado no era del gusto de esta formación política. Pero la ley creo que dice lo que yo estoy diciendo, que cada uno tiene que cobrar su nómina en su respectiva cuenta. Estamos hablando no de las nóminas. Sí, es que estamos hablando de las nóminas. No. Estamos hablando de las subvenciones o asignaciones parlamentarias. Yo de las nóminas, como usted comprenderá, no soy quien ni se me ocurría pedirle a usted dónde le ingresan la nómina. Allá usted como si se lo dan. Pues eso se le ha aclarado a la señora Oltra. Sobre el grupo parlamentario, no, si me deja continuar. Sí, sí. Sobre el grupo parlamentario,
usted sabrá que ese grupo parlamentario, pues bueno, hubo tres personas que decidieron irse a no adscritos y nosotros conservamos, abrimos la cuenta donde teníamos que cobrar la subvención de grupo parlamentario. Igual que entiendo que estos tres no adscritos, con una decisión bastante, pues bueno, discutible en aquel momento de la mesa liderada y mayoritaria por el Partido Popular, le dio unas asignaciones que hoy por hoy, y no están acogidas al reglamento, hoy por hoy no se pueden dar, por ejemplo, con los diputados no adscritos que hay en la Cámara que vienen de la procedencia de Ciudadanos. Es decir, se les dio una asignación propia y se les dejó pues intervenir en ciertas comisiones, etcétera, cuando el reglamento dice lo que dice. Pero bueno, fue un acuerdo que tomó la mayoría de la mesa, que era del Partido Popular, en una cosa insólita, ¿no? Pero ellos tendrían su cuenta donde ingresarían los gastos, esta asignación que le dio el PP en la mesa de las Cortes, y nosotros, como grupo parlamentario, la asignación que teníamos por estos cuatro diputados. Vuelvo al Tribunal de Cuentas, perdónenme, soy muy pesado con el Tribunal de Cuentas. Tras la ruptura, el grupo parlamentario Compromís percibió la subvención de les Corts Valencianes, mientras que la parte correspondiente a los diputados integrados en el grupo mixto fue percibida directamente por el partido EUPV. Bien, por lo tanto, ustedes han estado recibiendo el dinero correspondiente de las Cortes Valencianas. Y yo lo que le preguntaba era tan sencillo. ¿Abrieron ustedes una cuenta de grupo o ingresaron estas percepciones en esas cuentas por las que les expulsaron a ustedes de Izquierda Unida, entre otras cosas? Las Cortes Valencianas no ingresa la asignación parlamentaria, la asignación de grupo, en una cuenta que no sea de grupo. Y entiendo que eso es lo que se aseguró, ¿verdad?, la mesa de las Cortes, mayoría del Partido Popular, presidida por María Milagrosa Martínez, condenada hoy por corrupción en un caso del Partido Popular. Muchas gracias por la ilustración. Solicitaremos a las Corts Valencianas toda esta documentación, como usted puede proveer, sobre todo y fundamentalmente la del 2007, que parece que ustedes vienen de no sé de dónde, aparecieron por generación espontánea sobre la faz de la Tierra y la historia no les interesa. No, lo que pasa es que si usted no sabía que hoy era la planta y no sabía decirlo, pues a lo mejor no sabe que existíamos, pero existíamos, estamos, somos de la Comunidad Valenciana y de hecho usted podía haber preguntado a compañeros que hoy están sentados cerca de usted sobre quiénes somos, de dónde venimos y todas estas cuestiones. Tomo esto, señora Moya, como un chascarrillo de los de su compañero. Me ha hecho mucha gracia. Bueno, vamos a continuar. Ya sabemos, porque nos lo dijo ella, cómo trabajaban en el grupo. Ella era la responsable, lo demás lo hacían todo en comandante. ¿A ella se refiere a Mónica Oltra? A la anterior compareciente. A la señora Mónica Oltra, sí, sí. No, es que a ella... ¿Cree usted que me puedo referir a otra persona de lo que estamos hablando? Yo creo que si habla de la señora Mónica Oltra, debería decir la señora Mónica Oltra, no a ella. Porque yo no tengo por qué haber escuchado la intervención de la señora Oltra y creo que... Pero si nos acaba de decir que sí, se pone usted de acuerdo. Que yo no tendría por qué haber escuchado y usted está hablando de ella a ella. Pero si me acaba usted de decir que la ha estado escuchando. Pero preferiría que hablara de la señora Oltra como señora Oltra y no de ella. Y no de ella. Serénese. Ni de niña, ni de Caperucita, ni nada de esto. Tranquilícese. No, si yo me tranquilizo, es por una cuestión. Yo creo que por protocolo. Por una cuestión protocolaria y de respeto. Tranquilícese, que esto. Señora Aznar, yo le hablaré de señor. En la página 187, muchas gracias, del Tribunal de Cuentas del 2015, vamos a ir al 2015, que me parece que. ¿Página? Búsquelo. Refleja que la coalición Bloc condona más de 97.000 euros al grupo parlamentario en las Cortes. ¿Es esto habitual en estas relaciones de amor-odio que tienen ustedes con Izquierda Unida, con el partido este valenciano, etcétera, etcétera, que les condonen 97.000 euros en el año 2015? No estamos en el 2007. Es que tampoco ya sé están muy bien. Ustedes con mando en cuando plaza. Cuando habla de amor-odio, Izquierda está... Unida, exactamente. Pues no sé, mire, qué tiene que ver Izquierda Unida en esto quiere que del se 2015, lo repita todo ni el amor-odio. A todo lo que nos estamos refiriendo. ¿Es habitual que le condonen bancos el crédito que ustedes deben en elecciones? Nosotros o al no Partido Socialista. Estamos, no, por aquí no, ¿eh? Por aquí no, señora presidenta, vuelvo a decir. Pues igual de no habitual. Que aquí usted vamos no a dejarlo pregunta, en igual de no habitual. Aquí no pregunta usted, señora Moyá. No pregunta usted, pregunto yo. En las Cortes Valencianas probablemente puede usted preguntar. Aquí no. Aquí viene a responder. Si puede, quiere y lo tiene a bien. ¿De acuerdo? Por lo tanto, responda usted, limítese a responder. Le repito la pregunta. 97.000 euros que le condona
la coalición esta, Bloc, al grupo parlamentario en las Cortes? Bien, en 2014 creo que fue, o ya 2015, afectó los dos años, lógicamente, porque hasta que no se disuelven las Cortes sigue, ¿no?, una actividad, al menos de diputación permanente. El Partido Popular recortó las asignaciones de los grupos parlamentarios de una manera bastante drástica, y entonces hubo aportaciones que se hicieron pues para asumir diferentes gastos que el grupo parlamentario pudiera tener, sobre todo porque allí no solamente pues hay trabajadores, sino hay actividad, hay gastos de funcionamiento. Piense usted que estábamos, pues bueno, hicimos una ingente labor durante 8 años de investigación para sacar adelante casos de corrupción, destapar casos de corrupción, algunos de ellos, pues en mi caso, que han llevado a la prisión a excompañeros de partido suyo, exconsejeros múltiples del Gobierno valenciano del Partido Popular, hoy en prisión. Y eso pasaba durante esos años, y entonces ese recorte que hizo el Partido Popular en una mesa, bueno, donde había miembros que hoy están aquí, recortaron drásticamente. Una precisión a la señora compareciente, la pido una precisión. Yo creo que el Partido Popular no recorta nada ni en las Cortes ni aquí. Sí, sí, sí. No, no, perdón. Pues debería documentarse. No será usted, no, documentese usted. Que no, parece, yo que se viene, lo he contestado, parece, y ahora sí que parece que viene muy verde. Si es cierto, ¿no? Parece que viene usted muy verde. Me refiero a que el Partido Popular no será el Grupo Popular en la Cámara, que forma parte de la mayoría absoluta de una mesa. ¿Será eso a lo que se refiere usted? Mire, pues eso hicieron, para que no pudiéramos hacer esa labor de fiscalización. Para que no pudiéramos hacer esa labor de fiscalización, está usted juzgando intenciones, y no le he preguntado ni le he pedido que juzgue intenciones de las personas que, formando parte de una institución, lo que yo pueda contestar. Pero si lo está diciendo usted, por favor, y está no juzgando intenciones. Entonces, ¿y qué no problema le he pedido tiene con eso? No hay manera, ya lo sé, se nos habrán dado un poquito para yo, le ruego que no le interrumpa. No es una conversación, es una contestación. Es que no es una conversación. Pregunta, claro, es que no es una conversación. Bien, yo le estaba diciendo, para que todo lo que usted dice aquí puede tener un reflejo, una consecuencia, si me permite, penal. Que Dios no lo quiera, eso ya lo digo yo. Ojalá que no, y usted salga de aquí tan contenta como ha entrado. Entonces, para que usted afine en lo que dice, yo le ruego que hable con propiedad. Usted ha dicho que el Partido Popular retiró la subvención. No, el Partido Popular no retira nada, ni allí ni aquí. Ni retira ni pone. Será el Grupo Popular que tiene mayoría en la mesa de la Cámara Valenciana. ¿Es esto a lo que usted se refería? Vale. Tenía mayoría, claro, gracias a Dios, y eso también lo digo yo. Vale. Pues en su momento, pues eso, y ahora ya no. Pero a gracias eso me refiero, a que sea usted, más precisa en las contestaciones. Uh-huh. Pues si no, se puede meter en un lío que yo no quiero. Vale. Esto yo podría suponer que ustedes como grupo parlamentario le pedían al Bloc dinero para financiarse, porque si le condonan deudas de un dinero que previamente les han dado, pues a lo mejor es que el Bloc estuvo financiándoles durante un tiempo. Pero mire, no me interesa. Vamos a ir a cosas más cercanas. Ustedes, que van dando lecciones, y aquí usted hoy intenta hacerlo también, en cuanto a transparencia, etcétera, 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 pues dicen que ha dicho su compañera, a lo mejor usted no comparte y entonces retiro la pregunta, que ustedes tienen por norma no deber dinero a los bancos, repito, creo que es frase de su compañera, y entonces no pagan a los proveedores hasta que no reciben las subvenciones. Yo a su compañera le dije, entonces, ¿les está financiando los proveedores? Y ella me dijo, sí. ¿Coincide usted con esta apreciación? Yo lo que creo es que, como el objetivo de esta comisión, además, es ver hasta qué punto se pueden poner mejoras, el cumplir la ley, por ejemplo, a la hora de pagar, como está obligado el Ministerio, en tiempo y forma, como dice la ley, ayudaría a poder pagar a aquellas formaciones políticas que, a diferencia, creo que de ustedes, no acudimos a un crédito de un banco para financiar la campaña electoral. Porque la norma deja que partidos que se financian a través de bancos, pues esa deuda
deuda la puedan tener a lo largo del tiempo y ir saldándola, ¿verdad? Porque ustedes reciben un crédito, pagan a proveedores y con lo cual resuelven en tiempo, en ese tiempo que ustedes dicen y que dice la norma, ese tema, ¿no? Aquellos a los que no queremos ir a esos créditos electorales, a esos bancos para tener crédito electoral y queremos hacer las cosas sin pasar por el filtro del banco, que casi es obligado por la norma, porque si no, pues pasan circunstancias como esta, pues hacemos esto. Y es que cuando recibimos la subvención, cuando vamos recibiendo la subvención, vamos pagando a los proveedores son conocedores de esta circunstancia porque saben que no están jugando en la liga del Partido Popular, que va de otra cosa, que tienen que hacer, dijéramos, la cuenta Alicante, la cuenta Barcelona, la factura en A, la factura en B, y ahora se lo paso a Orange Market para que me lo cobre, y ahora otro se lo digo a Enrique Ortiz que me lo pague, y así esta financiación ilegal que el señor Ricardo Costa para la campaña 2007-2008 ha dicho en la Audiencia Nacional si el Partido Popular se financió con dinero negro. Más 9 empresarios han dicho sí financiamos en dinero negro al Partido Popular. Más los cabecillas de la trama Gürtel han dicho sí, nosotros fuimos los cabecillas de un entramado para financiar en dinero negro las campañas del Partido Popular. Y después, como ustedes, discúlpeme, después de toda esta hemeroteca, señora Moyá, siguiente pregunta, señoría. Lo digo porque como... El objetivo de la comparecencia no es esto. Es indicar el Congreso de los Diputados. El objetivo de la comparecencia es indicar mejoras. A mí me gustaría que ustedes entendieran que muchos de los informes que ustedes habrán estado viendo de diferentes formaciones políticas, yo por ejemplo, las de la Sindicatura de Cuentas de las elecciones de 2007 las tuve que leer. Y la Sindicatura de Cuentas hizo un informe favorable al Partido Popular para que cobrara la subvención electoral. ¿Qué iba a saber la Sindicatura de Cuentas que ustedes, bueno, su partido, no ustedes, personalmente su partido, bueno, tenían un sistema para financiarse ilegalmente? Pero miren, Señora Moyá, por favor. Continúe, mire, se está saliendo la cuestión tremendamente, porque esta cuestión de la que a usted le gusta tanto hablar podría acudir al Congreso de los Diputados e ilustrar a nuestros compañeros de la Cámara Baja y se quedarían encantados. Entonces, por favor, no siga por este camino porque se está apartando de la cuestión y le ruego siga con... Gracias, señora presidenta. Lo doy por bueno si se ha desahogado ya. Si te necesitaba ese desahogo y lo ha conseguido, pues lo damos por bueno. A lo mejor ahora con más tranquilidad puede continuar la comparecencia. Bien. Volviendo a coger el hilo que usted no quiere que usted quiere que no cojamos, volvemos a la afirmación de la señora Oltra. Reconocen ustedes, por tanto, que se han estado financiando a través de los proveedores. Puesto esto es así, si usted recibe un dinero que devuelve a la vuelta de un año, no sé si con o sin intereses, usted está recibiendo financiación a coste cero por parte de una serie de señores que probablemente lo estén pasando mal en sus pequeños negocios, etcétera, etcétera. Esto es lo que entiende cualquier persona con dos dedos de frente. A ver, si eso es así, usted me dice, es que no queremos deber a los bancos. ¿Cierto? Voy por buen camino. No queremos deber a los bancos. Pero los bancos, con los bancos no tienen ustedes trato nunca. No es así. Creo que les ha dejado claro la señora Oltra, y si no se lo dejo yo, que nosotros a las elecciones no pedimos créditos para las elecciones. ¿Para qué piden todos los créditos? Escúcheme, dígame. Oiga, pero vamos a ver, porque entiendo que si alguien quiere comprar una sede o tal, pues acudiremos. Yo no le puedo hablar de hipótesis sobre las que, no, o por ejemplo, los bancos, pues lógicamente trabajamos con los bancos para los ingresos de las cuotas, ¿verdad? Que es lógico. Eso es lógico. Yo le he indicado y se lo he dicho, y la señora Alta también, pero a lo mejor no están, la apreciación no la están entendiendo. No pedimos créditos electorales a los bancos. ¿Y de otro concurrimos tipo? A las elecciones y de ningún otro tipo. No tenemos créditos con los bancos. Vale. Estupendo. Pues, si eso, pero ¿y es tan difícil responder eso? Hay que hacer tantas... Hasta que no ha hecho la pregunta, yo no le he podido contestar. Vale, pero usted la ha hecho ahora. Vale. Pues no, mire usted. Todo lo de antes no eran preguntas.
Y vuelvo a decir que la señora Oltra no ha dicho en ningún momento que nos hayamos financiado vía proveedores. No, eso es una afirmación que ha hecho usted. Por favor, literal, ya la literalidad usted, la veré en un diario de sesiones. Ya la verá usted. Porque yo no lo he entendido así. Por favor. Fíjese lo que acaba de afirmar usted, y también va a constar en el diario de sesiones y veremos lo que hacemos con esto. Porque usted no ha dicho la verdad a esta comisión. Este es el balance de sus cuentas. Patrimonio neto y pasivo. Deudas con entidades de crédito. 81.712 euros. Aquí lo tiene usted. Pero ¿y qué tiene...? Pero yo no sé qué no ha entendido. Nosotros a las campañas electorales... Me cuesta entender a usted en general. Nosotros las campañas electorales de compromiso abril del 2015, a partir de abril, no concurrimos con un banco para el crédito electoral. Y eso son las cuentas del partido, que es diferente, ¿verdad? ¿Cómo que es diferente? No, una cosa son las electorales, partido, y se consolida. Claro, pero esto es el partido, claro. Pero eso es del crédito que tiene, el préstamo que tiene el bloc de la sede. Entonces, es otra cosa diferente. Pero es que la apreciación electoral, yo todavía no entiendo qué no ha escuchado. Nosotros, a las elecciones... Usted me ha hablado de los proveedores de las elecciones. No, ya lo sé. Le he hablado de los proveedores, hemos dicho que se financia y he ido entonces a los bancos. Y usted me dice, nosotros con los bancos, nada. Tenemos las cuentas... Perdóneme. No es verdad. Esa no ha sido su pregunta. Su pregunta ha dicho... No, si le está diciendo... Respecto a elecciones, usted ha dicho, no se financia a través de los bancos, he dicho no. Y otra fórmula de financiación, he dicho no. No, yo pensaba que usted se refería a microcréditos, a crowdfunding... Nadie ha dicho nada de eso. Yo lo he entendido así. Microcréditos, crowdfunding, etcétera. Es decir, nosotros para las elecciones no acudimos con créditos de bancos, pero tampoco con fórmulas, que son las que ustedes quieren estudiar. Por eso yo he entendido que me preguntaban ni con crowdfunding ni con microcréditos. Y le he dicho expresamente que sí que trabajamos con bancos, por ejemplo, y le he puesto el ejemplo de la... el cobro de cuotas, lógicamente, y en este caso el bloc con un préstamo que es de hace años y que está en el resto de cuentas, tanto las individuales del bloc como las ya consolidadas como compromiso. Con lo cual, no sé exactamente qué es lo que intenta usted con ese préstamo de 80.000 euros de una sede. Usted nos acaba de decir una mentira, No, de eso nada. Bueno, tienen las fórmulas. Si ustedes consideran que lo que yo he dicho es mentira, seguro que encontrarán las fórmulas de eso certificarlo. Lo que he dicho es que usted me estaba hablando de las elecciones, yo le he concretado que en elecciones no vamos con créditos bancarios y usted, acto seguido, ha preguntado, ¿y con otro tipo de créditos o con otro tipo de financiación? Le he dicho, no a las elecciones. No vamos ni con crowdfunding, ni con microcréditos, ni ninguna fórmula de esas características. Ese es mi no. Si usted quiere trasladar mi no a otra pregunta, que no es la que usted ha hecho, pues... No se preocupe que le dedicaré el acta. El diario de sesiones. Está en la web, entiendo, se cuelga. No hace falta que me la dedique. Yo se lo voy a mandar. Y si me la dedica, envíemela a la sede del partido, por favor. Lo haré, a esta sede que no tiene créditos con los bancos, pero que les debe 81.000 euros. Son ustedes fantásticos. Yo le decía a su compañera que no sé si vivían en realidades paralelas o qué, pero la realidad es que o nos quieren tomar a nosotros, que cabe dentro de lo posible, por tontos, o yo no sé a qué viene el que den tantas vueltas ustedes a las preguntas y a las respuestas cuando son tan sencillas. Y sobre todo, decir la verdad, qué fácil es. Fíjese usted, las cantidades de explicaciones que tiene que estar dando usted para no decir la verdad. Bien, ya sabemos que también tienen ustedes créditos con los bancos. Por lo tanto, si a la hora electoral los bancos les condicionan, porque nos lo explicó aquí su compañera, nos dio una lección de política extraordinaria, pues a lo mejor es que este otro tipo de créditos también les condicionan. Y ustedes están igual de condicionados que todo el resto de humanos mortales que debemos dinero a los bancos, porque en un momento hicimos una hipoteca o porque el partido tal, X o B, todos los partidos acudieron a un crédito bancario.
Por lo tanto, no vengan ustedes de limpios, puros, y nosotros con los bancos no tenemos trato. La pregunta, pero, ¿cuál es? Ahora se la haré, cuando lo estime oportuno, si no le importa. Repito, ya se ha desahogado usted, ya ha bebido agua, tranquila. Esto terminará cuando tenga que terminar. Y si es necesario, volverá usted también. Bien, volvamos a las cuentas suyas, que son un mare magnum magnífico. En el 2008, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 presentaron cuentas, por fin presentaron cuentas, pero se les olvidó a ustedes incluir las subvenciones de dinero público que habían recibido como grupo. Por lo tanto, lo detectó el tribunal. En 2015 presentaron las cuentas al completo, pero resulta que el Tribunal de Cuentas, qué malos son, dicen que las cuentas que ustedes presentan anuales no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de Compromís. Según la señora Oltra, estos son cuestiones menores que dice el Tribunal de Cuentas. No, señora Moyá, estos son cuestiones graves. Estos son cuestiones muy graves que están en sus cuentas. No coincide la cifra recogida en el balance de situación con el resultado del ejercicio. Balance de situación 1.850.000 euros, resultado del ejercicio 1.391.000. Hay una diferencia de 459.000 euros. No se ha registrado en la contabilidad 8 cuentas bancarias, de esas que ustedes no tienen con los bancos, de la que es titular la formación ESA inicial, con un saldo de 5.900 euros. No se ha registrado en la contabilidad 10 cuentas de titularidades municipales por importe de 45.600 euros. La formación BLOC, con la que ustedes algo tienen, condona la deuda a la que ya me he referido, no la voy a cansar más, de 97.000 euros. Se identifican pagos por el Tribunal de Cuentas por un importe de 48.193 euros que han sido realizados por partidos o grupos políticos que forman parte del perímetro de consolidación en pago de facturas emitidas a nombre de otros partidos o grupos de la formación. No son errores contables por los cuales podrían ustedes cesar al responsable de hacer manualmente las cuentas o en el ordenador. No. Aquí hay un fondo político importante. ¿Tiene usted alguna explicación para esto, señora? Una vez hecha la pregunta. La señora Genaro Moyal, 22 de febrero del 2018, consejera del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, aplicar el criterio de devengo, que es un error, literalmente dice, bastante común y que nos encontramos con frecuencia. Parece que sí que son errores. Los horrores son los que han hecho otros y que están viéndose en la audiencia. Sí, claro. Pero estos son errores. Dice la señora de la Fuente, consejera del Tribunal de Cuentas, quiero aclarar que el Tribunal de Cuentas no ha interpuesto ninguna sanción en relación con irregularidades que resulten de este informe. Dice la señora de la Fuente, además, que el informe del Tribunal de Cuentas puede llegar hasta ahí, porque solamente se puede dar como resultado la evidencia obtenida. No se puede dar un resultado sin evidencias. Claro, pueden dar sobre la evidencia obtenida porque nosotros entregamos todas y cada una de los movimientos, cuentas, etcétera, institucionales, locales, autonómicos, generales, de organización, etcétera. Ustedes no. 43 millones de euros que el Tribunal de Cuentas, porque lo especifica, ustedes no entregan, ¿verdad? La de las entidades locales. Con lo cual, cuando hay evidencias, se pueden hacer errores, como indica, frecuentes además, por parte de las consejeras del Tribunal. Cuando no hay evidencia, no se puede dar resultado y no se puede dar entonces un criterio desfavorable, porque no hay resultado. De hecho, además, el Tribunal de Cuentas, cuando habla sobre su opinión de las salvedades, su opinión contable respecto a nuestras cuentas, habla de que por carácter cuantitativo, porque efectivamente cuanto más le hemos dado, más cuantitativamente pueden haber errores y que de hecho vamos yendo subsanando, porque de hecho, si usted compara el informe del 2014-2015, verá que se han ido subsanando muchos de esos errores y se seguirán subsanando errores como literalmente dicen las consejeras, pues bien,
En ese informe dicen que es por temas cuantitativos, no cualitativos, cuantitativos. Y yo creo que es evidente que eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre lo de las cuentas, que dice que hay de diferentes grupos institucionales, etcétera, que no sé. Yo leo, punto 2, en el informe de fiscalización relativo al ejercicio anterior se puso de manifiesto que 236 cuentas corrientes abiertas en entidades financieras cuyo titular era la formación no figuraban contabilizadas al cierre del 2014, de las que una gran mayoría fueron canceladas en el año 2015, o bien pertenecían a grupos institucionales. De esas cuentas existen 52 informadas por las entidades financieras a 31 de diciembre del 2015, tenían un saldo neto por importe conjunto de 135.000 euros. Esto es su informe, el del Partido Popular. Esas cuentas que dice que suman, no sé si ha dicho 5.000 o 50.000. Ustedes aquí tienen 52 cuentas en su informe del 2015, que la han tenido que informar las entidades bancarias porque ustedes no han informado y tienen un saldo de 135.000 euros. Es el punto 2, la página 177, perdón, de su informe. Sí. Lo digo porque señora Moya, no es el objetivo de ese, señora, ¿qué le genera dudas exactamente? Señora Moya. ¿Qué es la duda? No, ¿pero cuál es la duda? ¿Cuál señora es la duda? Moya, le repito que estamos aquí hablando de las cuentas de Compromís. Si uh-huh. usted tiene tanto, pero tanto como no sé interés, la duda que tienen ustedes. ¿Le dejaría terminar? Sí. Como tiene tanto interés en hablar de las cuentas del PP, yo le voy a rogar a su compañero, que es un hombre, le encanta escribir, que la citen en el Congreso y vaya usted al Congreso y cuente todo esto. Pero entonces esto es porque en el Congreso hay una comisión. No, que no, no interrumpa. Esto es porque en el Congreso hay una que... No. Esto está perfectamente documentado. Señora Moya, esto está... Señora Moya, pero señora Moya, señora Moya, ¿me quiere escuchar? Yo no he leído, excepto PP. Cortamos. Excepto PP. Cortamos. Si yo no lo puedo cortar desde aquí... Vamos a ver, señora Moya, vamos a ver si nos calmamos todos un poco y conseguimos terminar tranquilamente, que mire que últimamente es difícil las sesiones de esta comisión. Esta comisión está creada por los motivos que están incluidos en el diario de sesiones del 5 de abril pasado y usted los conoce perfectamente. Si tiene toda esa documentación, yo creo que la debe poner en conocimiento del Congreso de los Diputados, porque esta comisión es otra cosa completamente distinta. Aquí se le ha pedido, lo último que le ha pedido el senador Aznar es si usted puede hacer algún comentario a la última relación del informe del Tribunal de Cuentas del año 2015. Y usted nos ha contado una novela que la pasaremos al Congreso de los Diputados. La pase usted o lo pasamos nosotros, pero se ha ido muy lejos de la cuestión. ¿Usted puede contestar a la pregunta que le ha hecho el senador Aznar? He dicho al señor Aznar que lo que evidencia el Tribunal de Cuentas, y así literalmente lo dijo la consejera del Tribunal de Cuentas, son errores, además, comunes, frecuentes, y que eso, de forma cuantitativa, producen esa opinión, porque de lo que pueden opinar es de la documentación que se le facilita. Cuando no se le facilita documentación, como es el caso, por ejemplo, del Partido Popular, no pueden emitir opinión. Y lo dice literalmente, y vuelvo a repetirlo. Senador, como ya lo he repetido, el informe del Tribunal de Cuentas puede llegar. ¿Se da por satisfecho con la contestación? No, sí, ya lo ha leído. Ya queda constancia en el acta y en el diario de sesiones. ¿Se da por satisfecho, senador Aznar? Sí, voy a contestarla a usted, señora presidenta. Muy bien, se lo agradezco. No se esfuerce usted más, pero yo llego a la conclusión, no sé si compartiremos, que este es un problema de educación, exclusivamente de educación. A mí me enseñaron de pequeño que cuando habla otra persona se escucha respetuosamente, cuando esa persona termina de hablar se responde. Es un problema de educación al que ya nos tiene acostumbrados su compañero de ideológico o como sea, y por lo tanto no vamos a conseguir que esto vaya por un camino de otra manera. Por lo tanto, si me permite, yo termino. No nos ha dicho la verdad en las cuentas del 2007. No nos ha dicho la verdad en cuanto a los créditos que el partido tiene con los bancos. Y yo creo que esto es un tema muy grave, señora presidenta. No nos ha podido explicar qué han hecho con esos 3 millones de euros que ha detectado el Tribunal de Cuentas en las cuentas de estas personas, de este grupo, y no ha podido explicarlos, no ha querido, no ha sabido.
ella, igual que su compañera, ha reconocido que durante las últimas elecciones y mediante el no pago a proveedores se han estado financiando de forma ilegal. Y por lo tanto... Le ruego que no interrumpa. Le ruego que no interrumpa, señora Moyá. Por lo tanto... Le ruego que no interrumpa. Y por lo tanto, yo creo que tenemos suficientes datos como para profundizar en la investigación sobre Compromís en las próximas semanas y en los próximos meses. De momento, hoy mismo hemos registrado ya una petición de documentación que dirigimos a las Cortes Valencianas y al propio grupo de Compromís, y en base al análisis que hagamos de esa documentación y al estudio pormenorizado que vamos a hacer de lo que han respondido aquí hoy estas dos comparecientes, procederemos como mejor estime este grupo que debe proceder. Muchas gracias, señora presidenta, y a pesar de todo, señora Moyá, muchas gracias. Muchas gracias, senador Aznar. Yo también le doy las gracias.